¿El Jin? Hola, soy yo, Mehmet. Hola, Mehmet, ¿qué pasa? El Jin, ¿Gumus está contigo? No, hablé con ella por teléfono hace unas horas. ¿Pasó algo? No, no pasa nada malo. No puedo comunicarme con ella, eso es todo. Qué raro. Bueno, gracias. Nos vemos luego. Está bien, nos vemos. Gumus, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste? ¿Mehmet? Ven a esperar adentro, hijo. No entres en pánico, va a aparecer. Mehmet, por favor, intenta calmarte. Anda, querido, ven. Mamá, ¿me puedes soltar el brazo? Cálmate, hijo. Sí, está loca, tú estás aún peor. Mamá, entra en la casa y déjame en paz, por favor, ¿quieres? Ya llegó Mehmet. Gumus, por favor, escúchame, te lo voy a contar todo. Por favor. Por favor, por favor. ¡Gumus! 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 ¡Por favor, escúchame! Esperen. Esperen. Denles la oportunidad de arreglarlo. Déjelos hablar solos primero. Nadie es culpable de todo esto, señora Saville. Esto es el destino. ¡Gumus! Él es tu hijo. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Mehmet? Lo único que me importa, Gumus. Escucha, Gumus, créeme. Gumus, créeme que aún estoy sorprendido. No esperaba que pasara esto, pero claro que iba a decírtelo. ¿Cuándo, Mehmet? ¿Cuándo lo ibas a hacer? ¿Cuándo ibas a decirme la verdad? Me has estado mintiendo todo este tiempo. ¿Por qué, Mehmet? ¿Por qué? Nosotros teníamos un sueño. Queríamos tener un hijo, pero no pudimos. Y ahora tengo un hijo. ¿Cómo iba a explicarte eso, Gumus? ¿Crees que es fácil para mí? ¿Ya sabías del niño? Cuando te pregunté si Nihan estaba aquí, ya sabías todo, ¿no es cierto? Así es. Pero yo aún estaba entendiendo lo que sucedía. Lo vi en el aeropuerto de casualidad. Ella iba a irse sin contarme del niño. Si yo no hubiera estado ahí, nunca hubiera sabido que tenía un hijo. ¿Para qué fuiste al aeropuerto, Mehmet? ¿Fuiste a despedirte o fuiste a impedir que Nihan se fuera? ¿Por qué, Mehmet? ¿Por qué? ¡Me mentiste de nuevo! ¿Supiste que tenías un hijo y me lo ocultas? ¿Por qué, Mehmet? Cariño, no es lo que tú piensas. Nunca has sentido amor por mí, Mehmet. Solo fui importante para ti mientras ella no estuvo cerca.